Bienvenidos una vez más a este su canal educativo e informativo. Yo soy profe Leonardo. Es un placer siempre compartir con todos ustedes. Ya somos 43,263 personas que seguimos este espacio con la ayuda tuya, siempre dándole me gusta a estos videos, compartiéndolo y suscribiéndote al canal. Pues podemos seguir creciendo. Señores, el año inició hoy. Año escolar inicia hoy. Ya inició hoy. Pero no se puede decir lo mismo para los estudiantes de una comunidad de allá de la provincia Independencia llamada Batey 7. Pues de allá me reportan, señores, que los padres de esa comunidad, la Asociación de Padres eh, Amigos de las Escuelas, eh, pues decidió colocar candado a la escuela. Y ustedes dirán, wow, colocar candado, sí. Lo que pasa es que esa comunidad ya... Eh, pues lleva mucho tiempo exigiendo que la escuela de la comunidad sea intervenida y nadie hace caso. Las autoridades allá en el distrito, eso pertenece a la regional 18. Allá el director de esas regionales, Alexander Colón. Alexander Colón, si alguien lo conoce y ve este, este video, este programa, pues le pueden hacer eh, la salvedad de esto, lo que está pasando en ese distrito 1805, eh, que es el distrito de Duvergé. Y allá en la comunidad de Bate y 7, como ustedes ven acá, estas son las condiciones que se encuentra esa escuela. Desde hace mucho tiempo, el techo, como ven, se está cayendo, le, le cae eh, encima a los niños, en las mesas donde los niños se sientan. Eso es una escuela primaria. Primaria, eh, sí, una escuela primaria da séptimo y octavo, que creo que es del nivel secundario, da esos dos cursos, creo que es. Y esa escuela tiene esa condición. Esa escuela fue construida como en el 2004, por ahí. Y desde ese entonces se le hizo una pequeña remodelación, no una construcción de una escuela, sino una remodelación. Pero esa escuela necesita ser intervenida de emergencia. La comunidad de 7 se ha cansado con las autoridades educativas de allá, pidiendo que sea intervenida y nunca hacen caso. Entonces ellos decidieron colocar el candado, porque en esas condiciones ellos no van a mandar a sus niños a la escuela. Usted dirá, no, pero eso no tiene nada. Yo se lo voy a seguir enseñando. Fíjense aquí, eso es un curso. Por lo menos este tiene una, una cosa de zinc, pero ahí es un curso de esa escuela. Eh, eso es un curso. Así es que se da clase en la comunidad de Batey 7, eh, del distrito 1805, eh, regional 18 de Baoduco, distrito 05 de UBG... Parece que allá eh, la educación, el Ministerio de Educación no tiene ningún tipo de influencia. Esos niños reciben clase así en ese patio. Todo eso quizás es acondicionándolo el mismo director o director de ese centro. Pero fíjense acá: ustedes ven mochila y ven niños allá, ¿verdad? Eso es que se cae. El techo se cae. Y así entonces, miren cómo cayó eso, eh, eh, justamente donde había niños sentados, ¿verdad? Entonces, por esa situación es que los padres han decidido, eh, pues. Colocarle candado a la escuela para que las autoridades se hagan cargo de remodelarlo, hacer algo con el centro. Como ustedes ven acá, esa imagen, imagínense un niño sentado que le caiga eso encima, ese techo, así como está cayéndose. Eh, ustedes vieron el techo, eso es en las aulas de los niños pequeños, porque los más grandes ellos lo tienen en el patio, los pequeños lo tienen dentro de las aulas. Eh, fíjese otra situación, miren allá, eh, no es la misma. No es la misma como ustedes ven acá, no es la misma. Lo ven, eh, fíjense allá, al final allá. Miren acá, eso se está estado cayendo. Y aquí yo le voy a presentar un pequeñito video de algunos padres que estaban en el centro hoy colocándole candado. No van a mandar a sus niños a esa situación tan tediosa que están pasando. Nosotros le hacemos un llamado al ministro de Educación, Ángel Hernández, de que sea intervenida la escuela de la comunidad de Batey 7, allá en la provincia de Independencia. Eso pertenece al distrito eh, 1805, el 18, la regional 18 es Bauruco, distrito 05 es de G. eso corresponde allá. El, region, el director de esa regional es eh, el licenciado Alexander Colón. Si ve este video o se lo muestran, eh, díganle las condiciones que se encuentra esa escuela específicamente. Hay muchas escuelas más y esa es la condición. Bajo esas condiciones los padres no van a enviar a sus niños a esa escuela. Eh, va y pasa una situación, le cae un techo de eso. Eh, fíjense cómo está, se ve maltratado ese techo aquí atrás, que también se está cayendo. Cuando viene a ver le cae los profesores, ya ustedes saben, vamos a dejarle unos videos. Para que ustedes vean la situación, allá eh, pues grabaron un video en las escuelas y muestran las condiciones reales que están, que está ese centro educativo. Vamos a dejarles el, el video eh, a continuación y dejen sus comentarios. No olviden compartir el contenido y suscribirse a este, su canal educativo e informativo. Yo soy profe Leonardo, nos vamos a ver en una próxima entrega. Miren, la situación en la que está la escuela del 7. Mira el deterioro y se le cae encima a los niños. Es el es el aula de, de primer curso, de preprimaria, le dicen, de preprimaria. Vean la situación. En la que está el techo de la escuela. Vean la situación. Se deteriora, se cae y las autoridades todavía no han dicho nada ni nada y se ha reportado la situación día tras día y nada. Un curso fuera, eh, la matrícula no sabemos bajo una enramada. Eh, Vea la situación. Ese está ahí afuera con asiento bien arregladito. Vea el escritorio en la que una profesora tiene que sentarse Son, ¿no? con, con linorio, una, un, Óyeme, con sí. linorio, con dinero con, que tiene educación, y así estamos. Con linorio tiene que está tapizado una, un escritorio sí. de una profesora, sí. y vea dónde están sí. los niños sentados bajo una enramada, vea el otro curso la precariedad. Mira la pizarra aquí, bajo un árbol en la que los muchachos, vean aquí la pizarra, mira el árbol, está ahí, no montaje ni nada. Vean los, eh, los asientos en la que los muchachos deben sentarse bajo ese árbol que está ahí. No es posible. Y vean el otro, la otra aula, donde está al fondo y donde le mostré. Y la escuela se deteriora. Vean el techo de la escuela hacia afuera también. Que por fuera y por dentro. Mire, o sea por fuera, cayéndose, se le ve la varilla y todo. Eh, vean que esa escuela, eso lo hizo el ministerio. Esa escuela está desde el 2013 y se deteriora la escuela de Bate y 7, cada día más.